Vale. A ver. Vale, ahora. A ver, ¿se me escucha? Un momento. Flojo, espera un momento. A ver, ahora un poco mejor me escucha. Hola, hola, hola. Te tengo que escuchar doble. Ah. Vale, ya. Vale, bienvenidos a Gabriel y a Crack de FIFA. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Gabriel, no das risa, no das risa, no sé dónde encuentras la risa. Crack de FIFA, si quieres intentar ganarte un personaje, aquí en Dota 23, dime un luchador, o si tienes un personaje, pues me sirve también. Vale, ok, Gabriel. No he visto tu mensaje, por cierto, ¿eh? O sea, sí lo he visto, pero no lo iba a cambiar ya. Porque ya los combates los tenía hechos. Y no los iba a modificar ya. Así que te tendrás que esperar hasta la próxima semana. Vale, un momento. Espera un momento. Si te dejara uno siguiente, John Cena o La Roca. O sea, de que vas a tener lucha, Gabriel, tendrás. Pero no lo que tú quieres. John Cena o La Roca, cualquiera, puede ser que cualquiera, el que te más te guste. El que más te guste. A ver. Bueno, como veis, estamos en un nuevo episodio de 2K23 Moniverso con la marca roja, ¿vale? La marca principal de Main Roster. ¿Vale? Episodio número 29 de la serie. Un nuevo show con lucha clasificatoria que vamos a ver a continuación, y esta es una de ellas. Vale. Pero yo quiero ser táctico. Además, yo estoy en SmackDown, Gabriel. Yo me iré a SmackDown. Es que esos dos son mis favoritos entre ellas. Bueno, cuando te decida, pues me dices, tampoco no corre prisa. Tienes que elegir entre uno de ellos. Pero el primero que no sé fue John Cena. A John Cena, vale, John Cena. No es broma. Vale, John Cena, ok. Ahí, Jonah, pero dime dónde estás. Yo te dije SmackDown. Ya no se puede cambiar, Gabriel, ¿eh? Así que te tendrás que quedar en esa marca. Vale, ok, a John Cena, perfecto. Vale, si todo va bien, hoy haremos el match. Que no sé desde cuándo no hago. Así que si todo va bien. Y bueno, recuerden rápidamente que tenéis mis redes sociales, ¿vale? Y los servidores de Discord, ¿vale? Para que se unáis, que seguramente esté ahí por el chat. Bueno, a cada momento estará pasando, ¿veis? Ahí está.
el Twitter, el Discord y el canal de YouTube. Y sí. Vale. Bueno, espérate, creo que Instagram no está bien escrito. Puta madre, espera. Lo dejo rapidito. Vale, el Instagram del canal, el Twitter y el canal de YouTube y los servidores de Discord. Ah, vaya, por Dios. Vale, tenemos un servidor que es de roleplay, ¿vale? Que es de para este modo universo. Y un Discord del canal, ¿vale? No puedo hacer el cambio para entrar en modo idioma por ti de europeo. No. Te tienes que esperar hasta la próxima semana, Gabriel. Hoy vas a tener un combate normal y ya está. A ver, eso se dice antes. Gabriel, yo ya tenía hecho los combates ya. No los iba a cambiar. Sí, casi ni hago 2K20, no, 2K23 porque la verdad es que me cansa este juego. Y bueno, es verdad, me se olvida que tenéis Freddy, ¿vale? Para que apostéis. El que no apueste es fan de Kuno, ¿vale? Fatal de cuatro esquinas. Lucha contendiente por el título intercontinental. Entre Nacho, Arex, Karim y Diego, ¿vale? Vamos a ver quién es el contendiente de esos cuatro participantes. Vale, que esos son cuatro personajes seguidores, básicamente. Vale, Joder, pero yo no quiero pelear. Te quito entonces. Gabriel, por favor. No estoy de humor. O sea, o te relajas o te baneo. Gabriel, por favor. No, no, no exijas, ¿vale? No estoy de humor hoy. Vale, así que tranquilo, por favor, Gabriel. No quiero, no, no quiero, no quiero banearte. Gabriel, por favor. No estoy de humor hoy. Vale, así que por favor. No estés exigiendo si no te voy a banear. ¿Vale? Si quieres te quito de la pelea de hoy. Si no, na, si no, si no peleas un combate normal y está. ¿Tu personaje se parece? Tu personaje se parece a un jugador que yo conozco que siempre tiene las manos de los James y con gafas de sol. Y yo he venido peleando que peleas en las manos. Ah, tú dices Orange Cassidy de AEW Dynamite. Me parece que dices ese. Sí, el Orange Cassidy, sí. 2K19 me parece mejor que esta basura, sinceramente. Aquí ya me se ha quitado las ganas de jugar 2K23. Es que me hartan las actualizaciones. Que ni siquiera se actualiza nada porque siempre los mismos fallos, tío. Universo es una basura, tío. Bueno, vamos con el primer combate, ¿vale? Messi. Lionel Messi. Nada, pero no. Messi, ¿vale? Que es de un personaje de un seguidor. Contra Apollo Crew, ¿vale? Primera lucha clasificatoria para el Money in the Bank masculino. ¿Vale? Cuatro de cada marca se clasificarán para el Money in the Bank masculino. ¿Vale? Para el evento. Por el maletín. Y esta va a ser la primera lucha, ¿vale? Entre Messi contra Apollo Crew. Vamos a manejar, obviamente, a Messi. Vale, y vamos a ver lo que pasa. Lionel Messi, gente. Hostia, la música. Vale, ya. Esta es la música de Messi, gente. Su tema de entrada. Messi. Messi. O mejor me creo hacer R7. XD. Messi tiene música rara. Decirle al que ha creado el personaje de Messi. Messi, dame una Pepsi. Sexy. Aquí tenemos al ex campeón norteamericano de NXT, debutando en el main roster.
Yo dame clase a CR7. Aquí yo no puedo crear a nadie gratis. O se canjea, o lo ganéis en un combate que hará el final. Aquí no puedo crearle a nadie gratis. Vamos con entrada de Apolo. Apolo Crew, gente. Traicionado. Traicionado no, tienes que decirlo antes, Gabriel. Me dijiste Stack Team, pero no me dijiste con qué compañero. Apolo Crew era un luchador. Obviamente. Así que está bugueado. ¿Cómo que la música está bugueada? Si yo lo escuchaba bien. ¿Lo escuchaba bien? ¿Está bugueada la música? ¿Se escucha cortado? ¿Cortado? Qué calor, tío. Vale. Creo que pinche me ha llevado. No me evitas magma. Preparado de repente y siguen siendo rápido. Siguen siendo rápido. Siguen siendo rápido. No sé cómo explicarlo. Ah. Bueno, da igual. Sigamos. Acá hablamos. Llegó el momento de las putizas. Vaya por Dios. Mira esta resumen de rosa. Ya que no me puedes spoiler SmackDown, estaría bien. Para abajo. Joder, un momento, tío. Pexido en la Pexel Pobre que se fue a la experiencia que no se puede ver resumen. No me, no. Me he ido un momento que me estaban llamando. Vale. Este puso chotis. Vale, se escucha bien, ¿no? Vamos a ver. No te creo, los botches. Toma. Ojo, ahí está. Una, nah, árbitro, muy lento, eh. Es muy lento, árbitro. Buena. Vamos. Bajo. Bien, Messi. Messi se está exhibiendo, gente. Vaya. Eso no. Estamos viendo a TJ. Uy, espérate, por estar viendo a Chaco si pierdo. Estamos viendo a TJ en ojos jugar, así que. Shoes. Estás en el PC, Gabriel, ¿no? Oh,
Vale. En el móvil. ¿Y se puede crear el comando desde el móvil? Vaya golpe tan falso se ha visto. Mi PC se rompió. Ah, ¿qué le pasa a tu PC? Y me dejó crearlo. Ah. Pero que has creado desde el mismo chat. Yo no sé cómo crear comandos, pero... Vaya, me la he invertido. Tío. Nada. Toma. Ahí está el Fincher. Se acabó. Se acabó. Un día lo traté de prender el PC y no prendí nunca más. Ah. Toma, lanza. Ya está, se acabó, gente. Se acabó, se acabó. Se finish. Se terminó. Uno. Dos. Y... Oye, pues yo pensaba que se iba a levantar. Vaya basura. Vaya basura, tío. Oye, que... ¿Cómo le voy a ganar con un Fincher? Está muy fácil esto y está en leyenda. De verdad, me están quitando las ganas de jugar 2K. Si me voy al FIFA. No me gusta jugar tan fácil, tío. ¿Cómo no te vas a salir del primer Fincher? La cucaracha ya no puede caminar. Porque Pesir ha roto la columna. A ver, un momento, antes de seguir con los combates. Antes de seguir con los pinches combates. Bueno, Messi ya está clasificado para el Mundial. Una pinche que si tuviese que correr porque te mata. Tengo que cambiar la configuración. No puedo jugar así, tío. No me gusta. No me gusta. Que no pueda hacer show bien. No puede ser que vaya a ganar todos los combates por un Fincher. No me jodas. Simplemente épico. Está en la máxima dificultad, está en leyenda. Dificultad del ping, inversión de golpe, inversión de remate, índice de que. Espérate. Coste de aguante. INB significa inversión, ¿no? Me imagino. ¿Viste para cuando el stream? Para cuando tenga micro. Sale stream Yona. Vas a hacer stream bait, te la pela, va. Inversión de remates de la IA. O es índice. INB será inversión. Sí. Ahora tengo el 2K22 de lucha libre. Felipe Morgan. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Y bienvenido. Porque esta basura mejor que no lo compréis. Yo porque lo tengo. Vale, estoy viendo que así se va, 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 va. A ver, ¿dónde chotas está? Espérate. Ah, vas a hacer stream de verdad. Y te da pena, va. Que no, no me gusta. Que el 2K23. Hay muchos fallos, hay muchos bugs. Y por. Es que lo tengo. Es que la máxima dificultad está muy fácil. Con hacer un Fincher ya ganas. Que no entiendo nada. Y si lo pongo por defecto todo. Y me la pela. A ver, así, si lo pongo por defecto como lo tenía, como estaba en inicio del juego. A ver, vamos con el segundo combate. Por favor, Tosca. No me falles. Y bienvenido a Felix Morgan, sí, no te dan la bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va ese 2K22?
Vale, vamos con el segundo combate, va. Lucha clasificatoria, pero esta vez en la sección femenina porque tenemos a Emma Ariel contra Sonya Deville para este segundo combate clasificatorio. Para Money in the Bank femenino. Se viene. Vale, ¿por dónde íbamos? Así. Vamos con la segunda luchita. Está genial el juego. ¿El cual? ¿El 2K22? Aquí tenemos a Enmariel, que debuta en el main roster con el título televisivo de NXT. Es campeona. CJ. Ahí va, vamos contra Sonya Deville. Hostia, la tabla ponía CJ, el personaje de Rockstar. Sí. Es diferente al juego del Doca 20. Sí, hay un cambio. Sí. En jugarlo. Feliz Morgan, dime si quieres ganarte un personaje aquí en 2K23. Dime un luchador que te guste. Y si ganas con ese luchador, pues te ganas el personaje. Estamos aquí con la entrada de Sonya Deville, que va a intentar también clasificarse para el Money in the Bank femenino. Para este segundo combate. ¿Cuándo va a jugar mi jugador? ¿Qué te refieres lo de FIFA? El lunes. O sea, pasado mañana. Pa' abajo, venga. ¿Ves? Te pasa por vuelta. Ah, John Cena. John Cena. Al final del stream. Toma. John Mosley. No lo tenemos a ese. Tienes que decirme otro, bro. DDT. Ya está. Easy, gané. Uno. Vamos. Uf, me inversó. No. Me inversa, qué bien. Cuidado que aquí si gana Sonya Deville podría tener una oportunidad por su título de Mariel. No. Toma. No. Uf, se salió. No, ¿para dónde vas? Toma. Hostia. Nada. Seth Rollins. Vale, me sirve. Puro pinche set. Bueno, tampoco no me puedo ganar por submisión aquí afuera. Vale,
has got to be radiating in pain right now, but somehow, some way, she gets out. Close line. Toma. And that'll leave a mark on Sonya Deville. She can withstand the punishment, though. This match is coming down to the last second. Siete. Someone's got to get back to the ring now. Manages to beat the count and get back to the ring. Ah, venga, va. Vamos, en Mariel. Bien. Ahí está. Levanta, 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 levanta. Ahí está, doble patada. Vamos con el momento personal. Ahí está. Se acabó. Vamos a intentar hacer el finisher para acabar con esto. No, me lo he invertido. No vamos a hacer nada. Mira que Sonya Deville tiene momento personal. No te creo. Vale, nos salimos, nos salimos. Ahí está. Toma. Venga, vamos. Y me lo invierte. No te creo, tío. Qué pesada con las subiciones. No sabemos. Bien. Abajo. Ahí está. Bien. Sonya's she turns vale. Around. Seeing an answer for every move attempted. She's hooked up. Sí, ahora sí. Me estoy descargando juegos de ese presidente a ver qué difícil va a ser. Como juego de ese presidente. Toma. Vale, vamos con el movimiento personal. Vale. Buscar la sumisión. Se va a salir. Venga, vamos. No. No. Mira, yo te enseño. Regrese. Juego donde eres presidente. Vete al FIFA. XD. Bueno, ahí eres entrenador. ¡Ojo! Se acabó. Y bienvenido Gabriel otra vez. Uno. Dos. Tres. ¿Por qué no se salen de la primera, del primer finisher? Pues nada, victoria de Mariel. Es la clasificada para el movimiento más femenino. Solo pido que se salga de un finisher. Cuando tú le hagas un finisher, que se salga de la cuenta. A la cuenta de 2.5, a la cuenta de 2. No que se pueda ganar con un finisher todas las partidas. Si no, no tiene gracia, no tiene sentido. No da risa, así que, no da risa. O sea, sí no da risa. No da risa. Vale, va. Vamos con el combate falta de cuatro esquinas que va a jugar la CPU. Vale, para saber quién será el contendiente al título intercontinental de Mustafa Ali, ¿vale? Tenemos a Diego, a Nacho, a Karim y a Alex. Karim, que además ha sido, bueno, está con el campeonato del ICW World Television Championship. Así que cuidado, falta de cuatro esquinas para definir contendiente al título intercontinental de Mustafa Ali.
Para Money in the Bank. Vamos a ver quién gana esta lucha. Dime, Jonah, ¿2 que 16 o FIFA 19? FIFA 19. Ojalá en el FIFA. Ojalá en el FIFA 24 pongan un modo cargado de ser presidentes de un equipo. ¿Y a qué te refieres con ser presidente? A mí me gusta el modo. Yo pondría modo manager, pero online. Modo carrera online. Modo carrera de ser árbitro. Ojo. Hasta el 2K16 es más difícil que el 2K23. Me cuesta los remates ganar lag. Literalmente por eso me voy a ir al 2K19 este paso. ¿Por qué juegas con personajes creados? Siempre lo he hecho así en cada 2K que he hecho. Desde el 2K19 siempre lo he hecho así. Félix. Félix Morgan. Vale, va. Vamos con las entradas. Así que vamos allá. Vamos con la entrada de Nacho, el primero en hacer su entrada. Ex campeón por pareja de NXT, haciendo su debut en el main roster. De parte de Colombia, además. Representando a los latinos. A ver. Luego tengo que cambiar la configuración luego de esta lucha. Vale, vamos a hacer una encuesta de mientras. ¿Quién es el que está entrando? Karim. Y es Karim con el título de la ICW World Television Championship. Ahí está. Gabriel, si tú hubieses retenido tu campeonato máximo en NXT, pues hubieses estado con el título aquí en el roster. Vale, gente, tenéis una encuesta, ¿vale? De mientras. Para una lucha de más adelante. Entre Beck Phoenix contra Queen Serena, ¿vale? ¿Quién crees que debería ganar? ¿La campeona mundial femenina de esta marca? ¿Beck Phoenix? ¿O Queen Serena? ¿Vale? Ahí votáis en la encuesta. Lucha sin título en juego. ¿Vale? Vamos con entrada de Diego. Transmite el showcase de los que si soy yo, ¿no? Sí, puedes hacer stream de eso. Diego te da clases, Gabriel. ¿Se escucha la música bien?
Vaya. Ya que sí. Vale. He calls himself the standard bearer of this division and plans on proving it in a matter of moments. Vale, vamos con la última entrada, que es la de Alex. Alex. Some would say the superstar thinks a little too much of themselves, but the tape doesn't lie. This is a serious contender for any title. They need to loosen up, have a little fun. Venga, va. Maybe even lose a match once in a while. Yo estoy en stream. Ah, pero que te vas a hacer stream ahora. Pinche Gabriel, pero estoy en directo. Te dejo está abierto. Pero que estás en la misma cuenta de Twitch. Mira, ni te seguía, qué vergüenza. Una vergüenza. ¿Estás en esta cuenta de Belga Gabriel? Bueno, lo dejo para después. Sí, déjalo para después. Pero ahora no te puedo ver yo. Ahora estoy haciendo stream. Vale, vale, ya te seguí. Cuando hagas stream, me saldrá ahí la notificación y ya te puedo ver. Y le avisas a Diego también. Para que te dé unas clases. Venga, va. Es verdad, se juega la CPU. Vale. Suerte a los cuatro participantes. Fatal de cuatro esquinas. Solo uno puede ganar y ser el contendiente del título intercontinental. Aquí no hay ni eliminación ni nada. Veremos lo que pasa. Vale. Buena patada. Ojo. La idea que quiero hacer del modo universo. Si no hubiese tantos bugs. Esa es una revolución. Uno. Que los títulos que se ganen en los Dark Match se puedan utilizar el modo universo también. O sea, que sirvan. Puede que sea un porro, pero a lo mejor podría funcionar. Para el Nedoka es 16 Big Bucks en el universo Chamba. Vaya, F. Bueno, menos bugs habrá que en esto. Buena. Fatal de cuatro esquinas. Se viene. Y a lo mejor. Podría volver en NXT, pero de forma diferente. Ya lo veréis. Por eso no se quitan los títulos a lo que tenéis de ECW en NXT. ¡Ojo, Karim! Uno. Dos. Casi gano. Ojo, Diego. El finisher de Diego. Uno. Dos. Y vuelve NXT. Me marcho y David.
En vez de NXT que sea IW. Y se vienen nuevos títulos que vais a votar vosotros. Cambios de diseños de cada marca. En cada marca. Así que se viene cosita. ¡Ojo! ¿Uno? Así que es uno. Y joyas. Toma. ¡Ojo, Karim! Limpidio Nacho. Bueno, aquí, claro, aquí se puede utilizar cosas para golpear al otro con una silla. Mira, otro que coge la para de que no. A toba. No, a su propio compañero. Bueno, quedan de equipo. Ojo, Nacho puede acabar con esto. Conecta el Fincher. Nacho puede ganar. Nacho es el nuevo contendiente. Dos. Uy. Tiene lo que sí, crear el Tower Sheet y un título indiscutible que a mí no me gusta. Ah. Pero, Gabriel, lo importante, ¿lo reconoces a Tower Sheet? Que si lo reconoces, te saldrán bien las cosas. Ufo. Venga, toma, en toda la espalda. O suplex de Diego a Nacho. Suplex. No, no llego a ningún momento. Suplex porque Nacho lo invierte. Y golpea a su ex compañero Nacho. Y le invirtió. Venga, va. Lo reconozco, pero tú vas a reconocer a Jey Uso. No, yo no reconozco a traidores. Roman Reigns le dio todo. Y así se lo paga el Clava Shift. Na, na, na. Se va a, va a luchar por el título 24-7 por Yoga. Dice. Dos. Uy, casi. Buena esa doble patada de Karim. Ahí está, tu espacio en HD. Y ahora que es. Viene a salvar la cuenta. ¡Ojo! ¡No! ¡Le invirtió Karim! Ah, para que sepáis. Para que luego no quiero ninguna queja, ningún lloros. Que veáis que la, los cuatro tenéis la misma media, ¿vale? 95 los cuatro. Oh, no, le salió mal el salto. Nacho se agachó. Ya no hay confianza aquí en el equipo, ¿eh? Ya no hay. Ha ganado Beck Phoenix. Así que no dejamos a Beck Phoenix. Se viene. Hostia, tú la das contra la silla. ¡Ojo! Le invirtió Karim. Y venga. Lo levanta para abajo. Venga, toma. De mientras voy a ver Twitter mientras acaban la lucha. Nada, lo miro por encima. Oh, man.
Vale. Jo. Ojo. Diego va a aprovechar el book. Suplex para Alex. Golpe bajo de Nacho a Diego. Qué sucio. Nacho Hill. Eran compañeros de equipo, eran ex campeones por pareja de NXT. Y le da un golpe bajo. Todo por una oportunidad por el título intercontinental para Money in the Bank. Qué golpe tan bajo. ¿Dónde va Diego? Venga, toma. Tengo que subir al ring. Un momento. Volví también. Buenas, Tago, bienvenido. ¿Cómo andamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Te me escucha bien? Justo están luchando ahora mismo en una falta de cuatro esquinas por el. Para. Bueno, una lucha contendiente por el título intercontinental. Están Nacho, Karim, tu ex compañero Diego. Si es que es. Bueno. Sí, es que no sé, si seguís siendo compañeros de equipo. Y Alex. Porque los cuatro habéis querido una oportunidad por el título intercontinental. Porque estoy peleando contra Diego. Porque Diego pidió la misma oportunidad que tú. Básicamente. ¡Ojo! ¡Crossroad! Pues me ganó Caristo. A ver, ¿cómo se puede ser tan cojo? Aquí está. Lo golpeó. Aquí se lo puede ganar uno, eh. Super kick. Esto está peor que los usos de ayer. ¡Ojo! ¡Uno! ¡Dos! Casi gana Alex. No, se chocó con la árbitra. No eres por eso, ¿no? Ayer no me vi SmackDown, así que agradecería que no me spoilee así. Bueno, sé que Jey Uso traicionó a Roman Reigns. Es lo único, ya está. De ahí no he visto nada más por Twitter. No, Diego llegó a justo a tiempo. Ojo. Lo lanzó para afuera. Ah, no. Va a ser esta mezcla de Rosa de Guadalupe. Es puro cine, gente. Cine. Oh, no, le copió Fincher. Crossroad. No, Nacho vino a tiempo. Peleante ex compañero. No, también tiene para Nacho. No te creo. Ahí va Diego, lo levanta y toma para abajo. Reconoce la menuda apariencia que dio la Roma Rey. No. Oye, yo no te cuento primero de SmackDown. A ver cuál. Ojo, Diego, que puede ganar sobre su ex compañero. Dos. Uy. Puro cine esta lucha, pura cine.
doble patada, pero se levanta enseguida Karin, porque se la pela, básicamente. Venga. Buena. Seamus y Reed se petaron a cuatro tipos de ganar por TV. Ah, vale, gran resumen. Nacho es un tanque humano. No, te creo. El suplex. Y el lazo para conectar. Pueden ganar. No, quiere preparar el Fincher. Nacho va a preparar el Fincher. Vamos a ver si conecta. El Fincher letal de Nacho. Conecta el bombazo. Pero Karin está ahí. Y le da una patada. Literal un squash de equipos. Ah. No, 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 no. Crossroad. Crossroad para acabar esto. Karin va a ser contendiente. Uno, dos, y Diego viene al rescate. Ojo, Karin levanta a Diego. Karin contra las cuerdas a Diego. ¿Qué va a hacer Karin? ¿Qué va a hacer? Desde la tercera cuerda. Le dice que se levanta a Diego. Y el otro mientras pegándole con un bate de béisbol. Y se la pela Karin. Increíble. Y se la peló. Ojo, es que hay tantos integrantes aquí. Ahí están. Cuatro luchadores. Ojo, van a ese equipo Alex y Nacho, cuidado. Te han cambiado, Diego, te han cambiado. Tenemos nuevo equipo. Ok, no. Ahí va, Nacho va a pegar a Diego. Ya no hay equipo aquí. Desde que perdieron los campeonatos por pareja de NXT, ya no hay team. Toma. Puñeta. ¡Ojo! ¿Qué gana Nacho? No creo, ¿no? Uno, dos. Nacho es el contendiente al título intercontinental de Mustafa Ali para Money in the Bank. Ahí está. GG, felicidades. Grande, Tago. Lo que sé yo, lo que. Bueno, pues como nadie aposta por Nacho, devuelvo los puntos que habéis apostado. Nacho es el nuevo contendiente a título intercontinental para Money in the Bank. Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente lucha, pero antes me vais a tener que dejar que haga una configuración. Cambiar la configuración. Un momento. Ya me confío en Nacho F. No. Bueno, solo apostan dos personas, así que tampoco nadie confía en nadie. Pero bueno, lo que importa es que has ganado. Y que ganó el Racing. XD. Ganaron las luchitas. Vale, a ver. ¿Cómo hago esto? Impacto del último remate. ¿Hum qué significa? Y solo con un puñetazo XD. Sí, y se la pela. ¿Hum qué significa? ¿Hum qué es? ¿Hum? No sé qué es. ¿Hum es? Vale, ok. A ver, voy a subir esto. Cum, te imaginas. Vale, va, ahora sí, a ver si esto va mejor. Que no, es que quiero que se. Es que no quiero ganar por un Fincher a cada lucha, tío. Es lo malo de la configuración esta. Es lo malo. Bueno, vamos con el cuarto combate. Tenemos. Representando por Imperium. Iba a ser la presentación a Lulu y Kaiser, pero no me va a salir. Bueno, tenemos aquí a Gunther, acompañado de Lulu Kaiser y Giovanni Vinci, contra Braun Strowman. Ojito. Lucha. Quiero hacer un suplex a ver si se rompe el ring. ¿Te bajetas? No creo, pero bueno. Gunther contra Braun Strowman, ¿vale? Cuidado porque si aquí gana Gunther, acordad que Braun Strowman está. Es el contendiente al título europeo del título europeo, que el campeón es Austin Fury.
Y si gana aquí Gunther, pues será trepa amenaza. Así que vamos a manejar al señor Gunther para ganar esta lucha. Para esta cuarta lucha. Vamos con las entradas primero. ¿No había una entrada que presentaban al Gunther? Creo que es quintando al Giovanni Vinci, ¿eh? Cuidado. Y solo sale con Giovanni Vinci. Esta música es God. Le queda perfecta a Gunther. Más perfecto no le puede quedar. Al mantener no lo mencionan. Ah, vale, al otro. Y se la pela el juego. Vale, voy a hacer trapedio, va. Y el que no puede ser fan de Kuno, ¿eh? Va, apuesten y se la pelen, va. Hay que apostar. Viene el tema de Imperium Kuchet Gunther, el King of the Ring. Pues no le quedaría mal la corona, ¿eh? A Gunther. Si hubiese eso del King of the Ring. Vamos con entrada de Braun Strowman. El monster de monstruos. La persona que tiene es del ring general. Así es. El que no apueste en la previa es fan de Kuno. Avisos quedan. Apuesten. Combate que se va, que va a ser lucha contendiente por los títulos por pareja de la Maca Roja, que los campeones son los Street Profits, y vamos a ver contra quién se enfrenta para Money in the Bank. ¿Contra el equipo de Ismael y Edge o contra el equipo de Matt Worth y Cody Rhodes? ¿Vale? Ahí apostáis en la previa. Que obviamente ese combate jugará la CPU. Te aposté grande, Tago. Gabriel, eres G, E, Y como no apuestes. Vale. Vaya, por Dios. Aposté. Grande, Gabriel. Ahora por apostar te vas a tener 10 subs. O sea, te van a... Bueno, 10 subs, digo. Vas a tener 10 seguidores. Añadir cuando hagas stream. Es que no me quiero convertir en Kuno. Gunther se está viendo muy debilitado, ¿eh? Oye, los de Imperio no hagan algo. O sea, ¿para qué os tengo en la esquina? Si os tengo es para que fastidiéis a Braun Strowman. Gunther que se... ¡Ay, ay! Eso es, eso es. Venga. Cuidado que os golpean. Me tiro. No se puede tirar. Tranquilo. Gunther está sufriendo problemas, ¿eh? Ahorita empiezan a cantar el himno de Austin. ¡Toma! ¡Sóbate! ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Bueno, no, no era más. No era ese. ¡Toma! ¡Sóbate! ¡Toma otro!
Mira, aquí es otro. Es que los chops de Gunther es increíble, ¿eh? Va, venga, contra la esquina, va. Que era broma. Toma. No, salió mal. Suprex. Lo va a dejar sin pecho. Este combate no se ha dado, ¿eh? Todavía en la vida real. ¿Os imagináis esta lucha en la vida real? Gunther contra Braun Strowman. Pura luchita. Venga. Sí, pelearon, pendejo, ganó Gunther. ¿Qué dices? ¿Cuándo pelearon? ¿Cuándo fue? Fue el título de lucha. ¿Ah, sí? Ah, vale, sí, 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 es verdad. Sí, sí, cierto, en SmackDown. En SmackDown creo que fue. Nada contra la escalera. Pinche Gabriel, ¿eh? Tiene buena memoria, ¿eh? Toma. Ahora viene Gunther contra el Maligo. El Maligo unas locas contra Reader. Oh, ¡hostia, tú! No voy a ganar, sí. Muy bien, Giovanni Vinci. No me estaba dando cuenta. No me había dado cuenta de esto, del conteo. Iba por 9, tú. Ahora. Vaya. Este es abuso, eh. ¿No? Mira. Ven aquí. Movimiento personal. Vamos a buscar la sumisión, que no va a ser efectiva porque me lo va a divertir. Soy malísimo en sumisiones. No escucháis ningún viento ni nada, ¿no? Es que tengo aquí el ventilador al lado. A ver si vais a escuchar, vais a estar escuchando el ventilador. Uf. Toma. Aquí hace mucha calor, gente. No, súbete. Sure, he's pumping himself up, but he's also giving his opponent a chance to recover. And now gets tossed into the ring. Bueno, vamos a acabar esto. Hola. Adiós. Sí. Se acabó. Venga, va y toca las malditas cuerdas. Ahora sí, esto se acabó. Vamos. No te creo. Bien, Gunther. Toma. Hola. Bien, Gunther. Ojo, hice la pera, tú. Mira cómo lo levanta. ¡Qué buena! Mira, toma. Y me invierte. Así, pues toma. ¡Toma! Se acabó. Espérate, no quiero hacer el movimiento personal. Ah, lo tengo que solucionar los dos. Los tiene de sumisión, tío. Luther, locked in. Can you believe Byron the Monster's into some
se salió. ¡Paquetito! ¡Vamos! El ganador es Gunther, representando al Imperio. Es el nuevo contendiente al título europeo de Austin Fury. Bueno, vamos con la siguiente lucha. Y es un combate entre Jacob, el que debuta en el main roster, contra el Boogeyman. A continuación, vamos con la quinta lucha. Jacob contra el Boogeyman. Vamos obviamente a manejar a Jacob. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Estás ahí todavía, pinche Gabriel? O ya te fuiste a hacer la paja. Así sigue ahí. Nah, qué vergüenza. A ver. A ver, vale. Venga, va. Quinta lucha estamos. Jacob contra el Boogeyman. Se viene. Venga, va, vamos con las entradas. Aquí tenemos al ex campeón máximo de NXT, Jacob. Que viene a debutar aquí en el main roster. Cantar el Boogeyman. Aquí tenemos al pinche Boogeyman. En el combate que tuvieron en Hell in a Cell, bueno, Hell in a Cell no fue, creo. Bueno, fue contra MVP y ganó el Boogeyman. Y al parecer se acaba de arribar entre estos dos. Y lo tenemos ahora en esta lucha contra el debutante Jacob. Cuidado con el Boogeyman, que es muy peligroso. Se me une Imperio. Si te quieres unir a Imperio, para eso tienes que canjearlo. Gabriel. Bueno, no canjearlo. Básicamente, lo que ya estén en un equipo no se puede. ¿Qué tal? Bienvenido. El de los conejos. Bienvenido, bro. Me encanta tu nombre. El de los conejos. Estamos aquí con las luchitas. ¿Cómo andamos? Al final te compraste el Loca 23, ¿no? ¿Cómo hago? ¿El qué cosa? Los que ya están en un equipo no se pueden ya no se pueden unir. O sea, por ejemplo, si te quieres unir a The Bloodline, por ejemplo, no se puede. Tiene que ser uno que no esté en ningún equipo. Uno que esté libre, que no esté en ningún equipo. Toma. Paquetigo, ya está, se acabó, gente. Uno. Gracias. A pinche Johnny, mi manager.
Ah, el Vince McMahon. Mira, me sabía ponértela. A esta lucha. Buena. Y chavo, tengo 3D editando los rosters para hacer un universo. ¡Ojo! Dale, dale duro ahí con el universo. ¡Ojo, Jacob! Ahí está. Le pegó a mi novia, gente. Le pegó a mi novia. Venga, por fuera. Ahí va Jacob, ex campeón máximo. Bueno, el ex campeón máximo de NXT. Ahí está. Bueno, Jacob está a tope, ¿eh? Va por todo. Pero ya tienes personaje, el de los conejos. Ojo, ojo, ojo. Vaya. Árbitro, expulsión. Toma. No, se está haciendo un bailecito. El bailecito perrón, gente. Ya está, ahora sí, se acabó. Vamos con el movimiento personal. Disculpame, no entendí. Si tienes un personaje y en el juego, tu propio personaje. Vale, vamos a acabar este combate. No, qué bueno. Buena. Cuenta, Arby. Uno. Dos. Casi. No. Buena, esa doble patada. No, no, estoy modificando el luchador rostro de shows. Ah, vale, pues cuando lo tengas tu personaje te puedo incluir aquí en la serie. Si quieres. Si te parece. Los campeonatos, ojo. Yo también tengo que hacer una remodelación. Ya está. Se acabó. Se acabó. Conecta el finisher, Jacob. Hoy lo hago. Dale. Dos y tres. No me gusta, tío, la configuración que tengo. Es una basura. Se gana con un finisher. Aquí tenemos al que le llaman el futuro de WWE. Jacob, el ex campeón máximo de NXT, debutando victoriosamente en el main roster ante el Boogeyman. Es el campeonato que se llama Twitch Championship. ¡Ojo! Ahí sí me puedes enviar una imagen. Bueno, por susurro no se puede enviar una imagen, es verdad. Vale, a ver. Vale, antes de irnos con el combate de María y Bailey. Vale, que sería el sexto combate ya. Quiero ver la configuración, porque chotas lo tengo como tan fácil, tío. Es morado y negro. A ver. Vale. A ver si así sí funciona. Vamos a probar la nueva configuración. Estoy pensando en colocarlo en la red para que se pueda descargar. Ah, ojo, pues dale. Ahora me lo descargo, sí, eso. A ver qué tal. Y una arena que se llame Twitch Arena. Ojo. Dale, dale, bro. Ahí lo descargo. Si lo pones. Vale, vamos con el sexto combate. Vamos con un combate femenino. Lucha contendiente por el título Mica femenino de esta marca, que es el título intercontinental
No, perdón, me equivoco. El título femenino de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Vale? Es que la campeona es Zoey Stark. Y la contendiente es Io Sky. Y de aquí vamos a ver si Bayley puede ser la tercera participante o si lo es María, ¿vale? Vamos a controlar a María para esta sexta lucha, que también debuta en el main roster. Y vamos a darle. Lo malo de esto, tío. Venga, va, vamos con las entradas. Venga, va, vamos con la lucha. Acordad que tenéis predi, ¿vale? Apuesten, porfa. Por cierto, el de los conejos, dime un luchador favorito que tuviste. Y acordad que tenéis predi ahí para que apostéis. Vamos con esta de Bayley. Representando a Damage Control. Estamos en la sexta lucha. Venga, va, vamos para la lucha. She is physically and mentally prepared for the task at hand in tonight's match. Bayley, que todavía no ha ganado ningún título aquí en el universo. Ya sabéis que tenéis para canjear lo del push. Para el que le queréis dar un push a un luchador que os guste. Y bueno, y un montón de opciones ahí en la. En la. En lo de. En esto de canjea. Buena, María. Buena, muy bien. Vamos, María, esa es. ¿No? ¿Esa es? Uy, me lo invirtió. Buena esa. Vamos. Ah, se salió. Pues me tiro igual. Ahí está. Buena, conecta. Vamos a hacer ping. Uno. Vamos. Otro personal para abajo. No, me metió. Toma. Buena, está dejando cositas, María. Uy. Vaya. Bien.
Vale. No, María, pero salta. Bien. Ojo. Bombazo y... ya está. Se acabó. Uno. Dos. Uy. Vamos. Ahora. No. Pero bueno. Paquetito. Uno. Dos. Así. Venga, va. Vamos. ¡Ojo! ¡La Copa Fincher! ¡Qué guapo! Ya está. Dos. Se salió. Ahora sí me gusta la configuración que tengo. Ahora sí, gente. Que es complicado en cada lucha de ganar. Que se note. Ahora. Vamos, 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 María. Digo, Bailey, ven. Vente para acá, vente para acá. Venite, venite. Bien, esa Kinshasa. María está a tope, eh. Buena. Ah. Pinche Gabriel. Calla, Gabriel. Eso solo puede hacer Chuck Gable, que le sale bien. Lo de Shoes. Nah, Chuck Gable está infravalorado. No, lo siguiente. Pinche Chuck Gable. Chuck Gable está en 2K16 ahí. Vamos. Ya está. Ya está, ya está. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el comeback. Ya está. No te creo. Vamos a conectar el GTS de María. Uno, dos y tres. María es la nueva contendiente al título Midcat femenino. Bueno, al título femenino de Estados Unidos. Victoria para María. Es la sexta lucha. Mira, va, vamos con la antepenúltima. Combate por parejas. Tenemos que bajo la CPU. Entre Ismael y Edge haciendo equipo para enfrentarse a Cody Rhodes y a Matt Wolf. Los que ganen de aquí lucharán por los títulos por pareja contra los Street Profits para Money in the Bank. Se viene. Vamos a ver quién gana esta lucha. Se viene. En la antepenúltima lucha estamos.
A ver si esto carga y le podemos dar. ¿No carga? Todavía. Vale. A ver si esto carga y le podemos dar con las entradas. Z, Z, Z. Venga, va. Vamos con la entrada primero de Ismael. Acordad que tenéis un minuto para que se termine la predi. El que no apueste es fan de Kun, avisad que da. Y que apuesten. Buena, Brad Ward, bienvenido. Justamente vienes para tu lucha. Un combate que bajo la CPU porque tenemos a un seguidor de parte del otro equipo. Ahora te explico en qué consiste la lucha. Bueno, termine los temas de entrada. Y ahí si puedes apostar a Freddy y Black Wolf, te agradezco. Va a cantar de hecho. Lo tenemos al campeón de los Estados Unidos. Tenemos aquí a Edge. ¿Tiene campeón de Estados Unidos? Bueno, estás viendo en persona. Y ya por la posta. Campeón. Vamos con entrada de Cody Rhodes. Ay, espérate, me ha adelantado. Ojo, ya tienes el OK23. Ojo. ¿Cómo te va con el OK23? Aquí te... me alegro. Aquí tenemos a Cody Rose, que todavía no ha ganado ningún título en el modo universo. ¿Y por qué no? Poder optar por los títulos por pareja junto a Max Wolf, el grande de Cody Rhodes. Cody Rhodes, que ha sido campeón intercontinental, campeón por parejas además. ¿Con quién fue campeón por parejas? Juntas con su hermano, ¿no? Bueno, con el Ted DiBiase y con Hardcore Holly. What the fuck? Vale, vamos con la entrada de Max Wolf.
Con Drew McIntyre y con su hermana. ¿Quién me sale? Aquí tenemos a Max Worth. Que no ha ganado ningún título tampoco en el Universo, pero ¿por qué no? Por octa por los títulos por pareja para Money in the Bank. Pero tendrá que ganar esta lucha junto a su compañero. Ojo, oficial, Roman Reigns y Solo Sikoa se enfrentarán a los Usos en Money in the Bank. El combate ha sido denominado como Bloodline Civic War. Ojo. Se viene puro cine. ¿Cómo haces para asignar títulos en el inicio del Money Universo? Hola Marco, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? El de los conejos, te explico, mira, te vas a ajustes. Bueno, ajustes no, te sale ahí los títulos y ahí puedes poner a los luchadores en la. A los luchadores que quieres que porten los títulos. Ahí hay una opción para eso. Espera. Ah, bueno, sí, bajo los SU. Vale, antes de todo. Antes de que se peleen, de que estén llorando, antes de que acabe la lucha, ¿vale? Que luego no quiero leer ningún lloro. Para que veáis que tanto Ismael, ¿vale? Que es un seguidor como Max Worth, tienen los dos la misma media. Luego no os estéis quejando. Vale, ahora sí, sigamos. A ver. A ver, espérate, ¿dónde está esto? Ah, vale, espérate, tengo que poner esto. Vaya. Oye, vale, ahora. ¡Ojo, Ismael! Uf. Violación. Cuando termine esa lucha me lo muestras, por favor. Ok, perfecto. Sí, sí, te lo muestro, no tengo ningún problema. Yo me quejo, yo perdí. Gabriel, tú calla que has ganado. Ayuda a yo le diga. Pipi pinche yo nací, pero lo mismo que solo tiene atrás de media. Gabriel, ayuda a yo le diga. Ve también, mira un rato. Sin lloro, por favor. Que desde aquí se escucha. Vale, dame un momento. Ahí ya está. Ahora sí. ¡Ojo! Conectó. Vale, para el que no lo sepa y acaba de llegar ahora, estamos. La lucha en juego es una oportunidad por los títulos por pareja de los Street Profits, ¿vale? Para Money in the Bank. Por una parte tenemos a un equipo conformado por Ismael y Edge, ¿vale? El campeón de Estados Unidos. Y en el otro lado tenemos a tanto a Cody Rhodes como a Max Worth, ¿vale? Y pues lo que ganen, pues se enfrentarán a los Street Profits para Money in the Bank. Así de sencillo. Ni complicaciones ni nada. Que luego tendré que dar los puntos de la predi. A ver, espérate un momento. Sí, luego tengo que dar los puntos de la predi. Ojo, Ismael entra. Qué buena. Marcos, tú me dijiste ese SmackDown, ¿no? Sí, es verdad, cierto. Sí, tú me dijiste ese SmackDown. A ver si me salvido y no te he hecho lucha aquí. De verdad, tú eres de la marca solo. Aunque tengo que hacer un draft porque los luchadores los tengo como... Los tengo como mal hechos, o sea, tipo... Hay luchadores que van a tener que aparecer dos veces. Y eso está mal. Uy, Cody Rhodes ha tocado la cuerda. O Cody Rhodes. Yo me voy a contar las cuerdas. Y el otro pegándole ahí afuera más Worth.
mejor invierte. Ojo, cuidado que gane Ismael a Cody. Uno, dos. Uy, casi. Ojo, paquetito de Cody. Árbitro, cuando quieras, no pasa nada. Uno, nada. Y para abajo. No, Ismael lo invirtió. Y puñetazo. Ojo, Edge. Oh, le dio el tag a Masworth. ¿Quién pega? Pues estaba. Me enoja con el pinche 2K. Ah, pero... ¿Recién te acabas de enojar con el 2K? Sí, debería ser normal ya. Enojarte con este juego. Ojo, cuida, lanza. Lanza para Masworth. Ya está. Bueno, Cody va a rescate. Ahí está. ¿Otra lanza va a buscar? No. No, le invirtió. Venga, va. Cody y Edge. Pelea épica. Esquiva. Y toma. Buena esa doble patada. Y le invirtió. Hostia, tú. Han bajado los dos a la vez, tío. Cuidado, ¿Pero quién es el legal? Ah, vale, Ismael. Iba, a ver si va a ser el otro. Ojo, Cody. Cuidado. Está comiendo todo el zapato. Cuidado. Se viene. Pensaba que iba a saltar Cody. Toma, doble patada de Ismael. Lo levanta Cody. Le invierte Cody. Cody que va a buscar un suplex. Bueno, no. Venga, va. A Kevin, va. Ojo de Delta Capas Wolf. Se viene. Uf. Tremendo lazo. Buenas luchitas. Hacerme acordar luego que tengo que enseñarle esto de los títulos a... Al de los conejos, que luego me se olvida. Tengo memoria de pez. Cuando acabe la lucha. Es un momento. Ojo. Ojo, no te creo. Ismael conecta el finisher. Toma asignar los títulos. Sí, por eso. Uno. Vito Masworth. Ojo. Es el movimiento personal de Cody. Ahí está. Y va a buscar la cuenta. Uno. Dos. Y Edge viene al rescate. Lo esquivó. La esquiva. Ojo. ¡Qué bueno! Le ha dado una bofetada, ¿sabes? Ya está, no hay ninguno más en el ring, solo quedan ellos dos que aprovechan ahora. Lo levanta Cody. Ojo. Se mete Cody. Venga.
Y le da el taca más worth. Fallas rodillas a esa comida. Y le da el taca a Cody ahora. ¡Qué bonito! Increíble, espectacular. Ojo. Toma doble patada. De hecho. Se va para abajo Cody, se va para abajo. Y casi se lleva el árbitro. No, le salió mal. No se entendieron ahí. Suplex. Ahí está, suplex. ¿Otro? No. Por 5, pues toma. Lanza. Uno. Tarda mucho el árbitro en hacer la cuenta, también te digo. Codazo. Vale. Ojo. Vamos a ver qué inventan. Y le sale mal. El tío Mad Wars ha salido para afuera. ¡Ojo! ¡Qué buena! Se la pela. Bueno, la vista está contando, ¿eh? O sea, Killmaelse deprisa. Se han quedado ellos dos solos. Ojo, cuidado, porque ese es el movimiento personal de Ismael, si no me equivoco. Y conecta el movimiento personal. Y ahora va a buscar el Fincher. No, va por Cody. Ahí está. Espérate, se quiere quitar Cody encima, al parecer. Pues no, la salió mala jugada. Cody le invierte. La Kimura. Uy, la da tiempo. Pero porque el otro ha venido, ¿sí no? Acaben ya, va. Edge, tu momento personal, va y te da pena. ¡Ojo! Patada. Uy, lo invirtió. Lo lleva para esquina donde está Cody. Y se viene, van a hacer tag. Cuidado que Cody Rhodes podía preparar su finisher. Y ahí está el crossroad. Pero va a venir Ismael. Es que si no lo paran. Claro, es que vais a estar así a cada momento. Tenéis que quitaros de encima al otro. Es que son bobos. Gente, nunca hagáis un combate por parejas que fuera ese Perú. Aunque sea un 2 para 2.
El próximo que haga el ping al otro y sin que lo... sin que le salte en la cuenta, gana ya. Aunque sea con un puño o con una llave, pero gana. Están los cuatro muy dañados. Venga, va, acaben ya. Sí, ahí no tiene nada, en la tercera cuerda de movimiento personal, ¿no? Vale, el codazo ahora. Jocody. Ya está, con eso ganó, gente. Tremendo bufete al lado. Vale, ataca, le da el ataque a más Wolf. Envía contra las cuerdas. Venga para abajo. Buena. No, justo cuando ahora tenías Fincher más Worth. Le das el ataque a Cody. Lo están demoliendo a Edge, ¿eh? Lo están torturando. Huele harto. Venga, va. Inversión. What the fuck, se ha bugueado. Ojo, pa' afuera. Bueno, nada mal. Conecta el Fincher. Ahora a ver si hay que estar más Worth ahí. Ah, que no está tú. Uno, dos. Y se ha salido Cody. Increíble. Qué bueno. Va a venir Edge. Cuando viene. Y da igual porque se sale de la cuenta. Venga. Oh, la Kimura. ¿Cuál es Mael? Buscando la rendición. Pero Ismael invierte. Creo que tenía lo del aturdimiento. Por eso se ha quitado así rápido. Bueno. Bueno. Nada, demostrando cositas. Ahí no llega, ni de broma. Es que no llega ahí ni de broma. Ha calculado mal. Ah, F. Quería hacer la lanza. Para abajo, le envía más Wolf. Le invierte más Wolf. A puñetazos para Edge. Ahí está, le da el taca a Cody. No, lo invirtió. Claro, el finish que tiene Ismael creo que es de esquina solo. Buena, Cody. ¿En serio? Estando al lado Edge, además. No acaban, gente. Que no acaban. Medio año con este combate.
Tienen como para hacer el finisher un montón de veces y no lo hacen. Por eso, gente, recuerden. Quédense con el 2K22 y no con el 2K23. Oh, Cody. De la tercera a cuarta. Codazo. Podría buscar la cuenta. Y lo va a buscar, pero está más Wolf ahí. Ah, no, es verdad, es su compañero. Y los ganadores es Cody Rose y Matt Wolf. Son los nuevos contendientes por los títulos por pareja. Contra los 6 Triple Threat van a luchar para Money in the Bank. Ahí está. Vale, vamos a dar los puntos a los que han apostado por Matt Wolf y Cody. Así que felicidades por esos puntos. Chun, 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 chun. Lucha de 5 estrellas. Bueno, vamos con la penúltima lucha, que va a ser un combate de Beck Phoenix contra Queen Serena. Mira, Luis y dos personas más. Que Luis ni siquiera ha saludado. Vamos con el penúltimo combate. Beck Phoenix enfrentándose a Queen Serena para esta penúltima lucha. Habéis votado antes que vayamos con Beck Phoenix, la campeona mundial femenina, así que vamos con ella para esta penúltima lucha de este show. Y ya veremos de directo, porque a lo mejor me tengo que ir antes y no hago that match. O lo hago más tarde. Ya veremos. Venga, va. Vamos con esta lucha. Queen Serena. Bow your head, Saxton. Show some respect for the queen. Z, Z, Z. Tú sí que eres Z, 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 Gabriel. Aquí tenemos a Queen Serena. Reconózcanla. XD. Descargada Serena de la Latina World Order. ¡Ojo! Yo tengo a esta Serena solo, la que viene con el juego. ¡Hostia! Me se ha olvidado enseñarte esto de los títulos. Luego te lo enseño. Va, vamos con la entrada de Beck Phoenix. La campeona mundial femenina. Vale, gente, hoy no habrá dado el match, creo, ¿vale? O lo hago más tarde, ¿vale? Y luego del show me tengo que ir. Va. Vamos con la penúltima lucha. Beck Phoenix contra Queen Serena del directo. Vamos a Beck Phoenix. ¿Te imaginas ganar así? Y me la pela, va. Uno. Nada, árbitro, muy lento eres, ¿eh? Muy lento, has visto de abajo. Lentísimo. Pues toma. Vaya. No. ¿Dónde vas? Para abajo. ¿Esa Fénix es descargada? No, está en el juego. Ahí lo puedes ver en el roster. Que por cierto, como tenemos esto del DLC, me ha llegado el Tony D'Angelo y todos estos luchadores que han venido con el DLC. Los tengo que colocar en una marca. Es que no sé muy bien qué quiero hacer con el modo universo. Pero en los próximos días lo diré. Venga, va, vamos. Hoy se puede hacer encuesta de eso, la verdad.
Joder, buena. Bueno, luego de esta lucha hago una encuesta de eso, de un luchador. Vamos, vamos, vamos. No. Mira, yo te enseño. Mira, se hace así. Y luego se hace así. Ya está. Arby, medio año para contar, ¿eh? Uno. Nah, árbitro. ¿Y te pagan por esto? Es muy malo, ¿eh? Toma. No. Venga. Corrió. Quita. Hola, qué bueno. Nah, ahí GG, Toma. No. Masacre de la campeona a la reina. Sí, pues ahora me lo está devolviendo, la verdad. Ahora me lo está devolviendo un poquito. No. Venga para abajo. Vamos, venga, va. Para la esquina. Ahí está. Buena. Vamos en busca del finisher. Para acabar con esto. Beck Phoenix buscando el finisher para acabar. Vamos a ver si conectamos. Ahí está. Conecta el finisher Beck Phoenix. Puede ganar la campeona en uno. En dos. Pues ha salido. Espérate que la tele me se apaga tú. Que me se apaga la tele. A ver, espera. Ya está. Vale, ya estoy. Me se va a apagar la tele. Luego no veo para jugar. Un día me pasó que me se apagó la tele y justo me ganaron en esa lucha. Me hicieron el finisher y me ganaron. Así que no quiero que vuelva a suceder eso. Vale. Levanta. Vamos. No. Vaya. ¿Qué ha sido eso? Por favor, Tosca. ¿Qué es eso? Mira, yo te enseño. Tía. Mira, yo te enseño, ahora sí. Toma, Big Boot. Momento personal. Vamos allá. Sumisión. Ahí está. Vaya. Cuidado, Cuidado con Queen Serena. No te creo, me la ha hecho el finisher. Me ha hecho el finisher. Ah, no, el momento personal. Ahora va por el finisher. No, menos mal. Ya está. Vamos a acabar con ello. Vamos a acabar con ello. Buscando las piernas. Vaya. Ahí está. Ahora sí. Vamos allá. Buscando la sumisión. Buscando la sumisión. De Beck Phoenix. De la campeona. No te creo. ¿Se va a quedar tan cerca? Que soy mal en sumisiones, Se va a quedar muy cerca, tío. No, that was incredible. A couple of elbows, a third one of the
Hay que hacer otro finisher y yo creo que la ganamos ya. Bueno. No. Cuidado que Queen Serena, espérate ahora con Queen Serena. Cuidado. Bueno. Nada mal. Voy a con la reina Serena. Le está dando guerra a la campeona. No. Ahora sí, se acabó. Se acabó. Vamos a preparar el finisher. Ahí está, conectamos. A ver si no toca las cuerdas. Uno, dos, tres. Victoria de Beck Phoenix. Ahí está. ¡No! Le pegó al árbitro. ¿Qué ha hecho Serena? F por el árbitro. Que no tuvo culpa de nada. Vale, vamos al main event. Tenemos un combate entre Seth Rollins contra Kevin Owens. A continuación, vamos allá. Espérate, ¿qué? Ah. Vale, no sé por qué. Bueno, la otra cinemática no la había puesto, pero bueno, gracias, Oscar. Vamos con un combate de Seth Rollins contra John Cena. Cuando supuestamente me iba a poner Kevin Owens, pero bueno. Vamos con el main event. Seth Rollins contra John Cena. Para este main event. Obviamente vamos a manejar el campeón mundial. Que es Seth Rollins. Para este último combate. Se viene. Vale, un momento. Ya, vale. Tengo un problemilla. Vale, vamos con las entradas. Última lucha. Vale, ahora. Espero que se escuche el tema de entrada. Vamos con la entrada de John Cena. Aquí tenemos al puro pinche Cena. A John Cena. True greatness when they see it. We are witnessing greatness.
And that bodes well for his chances here tonight. Z, 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 tú sí quieres Z, Z, Z. John Cena is in the best shape of his life and told Seth Rollins that tonight. Vale, dame un momento. Vamos allá. Vale, tenéis una encuesta para ver en qué marca colocamos a Hellraiser, ¿vale? Que me ha venido con el DLC. Y bueno, es una leyenda de WWE. Y bueno, que algunos lo conoceréis y algunos no, ¿vale? Pero es una leyenda. Vale, tenéis dos opciones para ver en qué marca colocamos a este luchador, ¿vale? Si en SmackDown o en esta marca, ¿vale? Pues ahí votáis, básicamente. De mientras, vamos con la última lucha. Seth Rollins contra John Cena. ¡Oh! Seth Rollins contra John Cena, ¿eh? Mítico enfrentamiento. El campeón mundial contra uno de los campeones mundiales más... Bueno, uno de los mejores campeones mundiales que ha habido en WWE, John Cena. La historia se explica solo. Vamos a ver quién gana esta lucha. Falló. ¿Invierte? ¿No inviertes? Vaya, por Dios. ¿Vale? ¿No? Bien, set. Aquí. Me hubiese quedado perfecto cuando se estaba levantado justo en la cara. Toma. Buena, set. What? ¿Por qué no lo ha golpeado? ¿Me puedes decir por qué no lo has golpeado? Vamos, Ed. Cuidado. La parte de la espalda, tú. Nada. Uf. No. You can see me. Nah, tío, no lo puedo invertir. No te creo que gane John Cena, ¿no? Buah. Sí, sí me dice el showcase, sí. Me lo hice entero. ¡Venga, va! Menos mal que toqué cuerdas. No, ya no. Ahí está. Vamos. Venga. Toma. Puro pinche set. Vamos allá. Toma. Venga, vamos. Venga, vamos buscando el pisotón. ¡Pisotón! Para acabar con esta lucha. Facilita. No, en verdad facilita no ha sido. Pero se acabó. Vaya. No se acabó, no. Vamos a ver si te levantas ahora. Toma. Ya está. Se acabó. Una. Dos. Quiero tener al tío Howdy, pero está bloqueado. Creo que te lo daban el DLC. Bueno, pero habrá creaciones de comunidad de mapa, eso. Moset. Qué bonito. Vamos. Ahí va Seth.
¡Qué bonito! Increíble aterrizaje. Que viene, debe ser que viene junto con Wyatt. Sí, por eso. Hay que esperar. No sé en qué mes te llegaba. Creo que es el siguiente. Cuidado, va por 3, ¿eh? Furio. Ah, bueno, te queda poco. Será el último, supuestamente. Sí, seguramente. Oh. Super. Bueno, pensaba que iba a ser una super kick. Se viene Will Barrett. No, me ha hecho el comeback, el pedazo de sucio, pero yo se lo invierto. ¡Toma! Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Buen hacer. Ahora sí, vamos a acabar esto. Oye, deja de invertirme. Pisotón. ¿Queréis pisotón? Venga, va. No, me he invertido el pedazo de sucio. No. Vamos a acabar esto. Ahí está, qué bonito. Se acabó. Vamos a buscar pedigree. Ahí está. Pedigree. Vamos. Y vamos a buscar. Oh, buenas, Isaac, bienvenido. El finisher para acabar con esto. Ahí va a ser buscando el pisotón. Uno, dos. Perdón. ¿Cómo se va a salir de eso? Toma. ¿Se rinde desde cuándo hace el pedigrí? Desde siempre. No te creo. No, 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 no. Salte set, salte set. Te va a dejar aturdimiento. Puta madre. Me ha dejado aturdimiento el hijo de su. Uy, menos mal, me he ido para afuera. No se le toca a 15, no lo hace. Ah. Ahí creo que tenía solo el pisotón. No sé desde cuándo hace el pedigrí. Pues en el 15 no habrá estado. Uy, bueno. Uf, menos mal. Venga, va. El 2015 que se me ha traído el pedigree. Ah, mira, Gabriel sabe. Gabriel sabe cositas. Espérate, árbitro, no cuentes. Uy, me ha dado mal John Cena, gracias. Lo cagaste. La cagaste.
Ven aquí, vamos a acabar esto, ahora sí. Esto se acaba aquí y ahora. Yo me cago en John Cena. No. No. No te creo. No. No, 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 Seth. No me jodas. Ah, vale, va a ser conteo. Hostia, no me salgo, gente. Cinemática, hemos perdido. Era imposible. Espérate, Kevin Owens. Cuidado. Que se peguen. Seth acaba de perder contra John Cena y eso me imagino que le da una oportunidad por el título a John Cena. Hemos hecho todo lo posible. No sé cómo se ha salido antes del conteo. Era imposible salirse y se ha salido John Cena, tío. Increíble. Bueno, en fin, no pasa nada. Ah, está bien. Sí, ahora te enseño un momento antes de que me vaya. Vale. Lo del Dark Match lo hacemos luego, ¿vale? Si no, lo hacemos mañana. No pasa nada. Vale, te enseño. Te enseño. A ver. Qué fe, tío. Qué mal. Vale, mira. Te vas aquí a mi universo. Y donde pones campeonatos, ¿vale? Te vas aquí y, por ejemplo, el campeonato 24-7 se lo doy aquí a Tosawa, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí a Tosawa tendrá el 24-7. ¿Vale? Si te refieres a poner los títulos en una marca, en un show, te tienes que ir aquí. ¿Vale? Te vas aquí, por ejemplo, en NXT. Y te vas aquí a editar títulos y Money in the Bank. Y aquí puedes poner el título del que quieras, ¿vale? Es fácil. Tú dime cuándo hago stream. Gabriel, yo me tengo que ir ahora afuera. Avísame. Ah, ¿vas a hacer raid, Gabriel? ¿A ti mismo? O sea, haces stream ahora y la gente te ve. Vale, vayan a verla, Gabriel, ¿vale? Que va a jugar 2K. Sí, eso. Hazme reír, vamos. ¿Pero estás en directo ya, Gabriel? Pues ahora no quiero, no, broma. Te olvido. Estás en directo. Vale, gente, cuídense, ¿vale? Más tarde nos vemos o mañana, ¿vale? Mañana tendremos otro episodio de Moniverso y haremos el show de la marca azul. Yo lo hago y no me salen los cambios. ¿Cómo que no te salen los cambios? Tienes que darle a guardar. A mí sí me sale. O reinicia. Vale. Vale, gente. Ahora tengo rey, Gabriel, un momento, ¿vale? Recuerden que tenéis mis redes sociales, ¿vale? Rapidito. Bueno, no hace falta que lo ponga. Ahí sale, creo. Y bueno, nos vemos, ¿vale? Nos vemos mañana. O más tarde. ¿Vale? Vayan ahí a verla, Gabriel, que está jugando 2K. Y le seguís, ¿vale? El que no le sigue es fan de culo. Avisos que. Gabriel. Espérate un momento. Lo he hecho mal, creo. He puesto dos puntos al final. Wey. Ahora. Ahí está. Vayan a verla ahí, Gabriel, que está en directo, ¿vale? Por favor, chicos, vayan a apoyarle. Vale, cuídense, gracias por haber pasado a todos. Y nos vemos en el día de mañana, ¿vale? Cuídense y nos vemos mañana. Hasta bien el show de hoy. Nos vemos. Vayan a verla.